Hola amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Curi, y para los que me conocen, ¡Pow! También. Hoy estamos en otra parte de aquí del Valle de Lincoln. Estamos en el quinto sector, que fue donde se formó el río de agua que se salió de pues del arroyo o del canal donde debía haberse ido. Y mira, se juntaron estos montones de lodo. Vamos a hacer un acercamiento para que vean de qué tamaño está este lodo. Ahí están unas cajas que como que anunciando, ¿verdad?, que ahí está el lodo, porque pues de noche no se ve, de noche está oscuro. Ahí anda la máquina ya recogiendo algunas cosas. Y por aquí esto quedó totalmente lleno de lodo. Esta calle, después de que pasó por aquí el huracán. Por aquí viene una camioneta, de veras que a todo lo que da. Buenas. De aquí, de esta calle, quedó totalmente plena de lodo. Mira, hasta la banqueta se quedó impregnada. Por aquí anda la máquina ya cargando todo este lado. Bueno, aquí está el de las frutas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? échale, la papa. Mira, aquí está vendiéndole a la gente, pues, para que no salgan. Y por aquí vamos a ver qué más es lo que vemos por aquí, por este sector, por estas calles que quedaron totalmente llenas de lodo. ¿Hasta dónde llegó el agua, señor? Por aquí. Sí. ¿Dónde está la marquita? Ah, hasta ahí llegó. Oh, entonces sí. Es que se desbordó el río, se desbordó el canal. El canal. Y pues vemos cómo está la máquina ya cargando el camión para llevarse todo el lodo que dejó esta agua que se desbordó del canal. Vamos a seguir viendo aquí a este chocolate. Oye, bueno, pues mira los carros cómo quedaron los carros que estaban por aquí. Se le dañaron las llantas, se dañó aquí este carro. Mira el radiador. Por aquí está el amigo, pues reparando, o más bien recogiendo estos residuos que dejó este huracán. Y por aquí, hasta allá, hasta donde está el canal, fue donde hubo toda esta consecuencia. De esta agua que realmente causó problemas aquí. Al menos aquí en Valle de Lincoln. Bueno, o sea, en otras partes de la ciudad, pero estamos mostrando esta parte. Que quedó totalmente llena de lodo. Y bueno, amigos, seguimos mostrando estas imágenes de aquí de Valle de Lincoln. Hay que tener cuidado con el agua. Aguas con el agua, dicen. Pues fíjate que sí se batalla, Y bueno, con estas imágenes nos despedimos el día de hoy. Seguimos reportando aquí los sucesos que ocurrieron aquí después de esta catástrofe que hubo, de este huracán que hubo aquí en Valle de Lincoln y en la zona metropolitana de Monterrey. Esto fue lo que pasó. Nos vemos hasta la próxima.
Thank you.